Nuevamente, amigo de las redes sociales, otro video más. En esta vez voy a continuar el proceso que se hizo en el video anterior sobre el bozal redondo. Entonces, ahorita quiero enseñarles la forma como se empieza a trabajar una bestia con el bozal redondo. El bozal redondo simplemente es para guiar, que para guiar toca una sola guía, tanto a la izquierda como a la derecha, para parar o para retroceder. Y o también para flexionar. Se flexiona aquí o se flexiona aquí también. Eso es lo que se hace con el bozal redondo. Claro, en este momento no me puedo retirar porque entonces ya ustedes no me escucharían lo que estoy hablando porque no tengo micrófono. Pero esto se maneja tanto andando la bestia como trochando, maneja uno esa parte. Después que la bestia ya entiende a estas señales, a todo esto y a esto, a parar, sea andando o sea trochando, entonces ya es el momento de cambiar ese bozal. Ese bozal no es para amansar la bestia por completo todo, no, sino eso es un comienzo. Después de eso, entonces ya pasamos a otro bozal, que más adelante estaré haciendo un video y se los estaré enseñando. De todas maneras, estén muy pendientes. Les agradezco por su atención. Les agradezco también de que se suscriban al canal de YouTube, activen la campanita y de pronto compartan los videos. Les agradezco mucho. Hasta una próxima oportunidad.